Es hora. ¿Dónde está el otro imbécil? Oh, en lo que terminaba el video. Se fue bastante lejos. Pero eso me va a dar oportunidad de pues deshacerme de él más fácil. Quédate ahí. Quédate ahí. No me vio. ¿No me vio? ¿En serio no me vio? Yo estaba payaseando, el güey no me vio. Casi cae encima de mí. Chivato ciego. ¿En serio? Ey. Ey, bro. Ey, amigo. Ey, broski. No, no bajes. What? O sea, el güey no me ve cuando está cayendo encima de mí, pero sí me ve ahí. The fuck, man. El güey, es que no tiene los ojos enfrente, tiene los ojos en la pincha nuca. Con razón, eso explica muchas cosas. Ok, y luego por aquí. Realmente me quedan esos dos imbéciles. Es más, ¿sabes qué? Nada más porque me caíste mal. Ah. Desmadrar, no. Llegaste a los chingazos. Apenas. A los chingazos. Y aquí. ¿Ese güey que está bailando o qué? Desaparece. Ok, vamos a hacer esto. Me voy a acercar lentamente por aquí. What? ¿Saben qué? Este sujeto por bailarín se merece un trato especial. Acércate, cerdo. Ahí está. Luego, luego. En serio. En serio. Ok. Supongo que sí, claro, dejas de bailar para eso, ¿no, perra? El güey que se va a quedar ahí, baila. Sí. Ah. Escuchando fucking Slayer ahí. De repente el güey. En lo suyo. What? No entiendo qué es lo que estaba haciendo ese sujeto. Te lo mereces. Además, voy a esperar a que se levante el güey para darle chingazos. Dale, güey, a través de la pared. Sí me gusta. Perra esta. Este güey solo me hizo más daño que todos juntos. Que el resto de los güeyes juntos. ¿Quién hizo eso? No, en serio, ¿quién está operando la máquina? Batman está aquí. Oh, escapa. Imbécil. Bueno, de hecho, eso era más o menos lo que quería. Nada más calculé mal las distancias. Pero aquí está. Pues, nomás. Volviendo a la comedia. Conociendo al Joker. Ajá. Muy bonito. Entonces, no sé qué voy a hacer ahora. Tengo que encontrar a Harley Quinn. Tal vez. Maybe. Maybe. ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe? Ok. Ok. Sí, la puerta cerrada. No me acordaba de eso. Y la bomba de Joker. Ok. No, 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 no. Está bien. Está fácil. Está bien. 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 Por aquí cerca. Está uno.
Ay, pelada, dos. Está por aquí abajo. ¿Y ahí está? No, oh, esa puerta sí estaba bien escondida. Uy, shit, esta casa tiene más entradas secretas que la casa del mismo pinche Batman. Okay. Dos vanes, dos pinces, dos pineses. ¡Au! La apófisis espinosa, eso va a dejar marca. Oh, miren, estos güeyes sí tienen, ya sí están todos mamados, no están como el primer güey que tenía una pata flaca y la otra no. Quédense venir. Nope. Ándale, güey. Así me gusta. Péguense entre ustedes. El mismo güey otra vez hasta se deja venir. Ouch. Déjate venir, perra. Ándale, güey. Arre. Arre, monstruo. Oh, oh. Oh, bueno, yo le pegué a uno y ese uno le pegó al otro imbécil. Déjate venir, perra. Tengo que hacerle también daño a este güey. Si no, va a quedar aquí un buen rato. Dos manotazos. Uno diría, bueno, los güeyes ya sé que están grandotes y todo eso, pero le di un manotazo, o sea, ¿qué tanto le puede doler? Fíjense por dónde está tirando el manotazo y le pegó más o menos por los huevillos, entonces... Manotazo de ese tamaño, con esos músculos, los huevos. Puedes tener huevillos de ballena y de todas maneras te va a doler. Es universal esa tranza. No puedo utilizar el takedown, obviamente. Ah, qué fácil se siente esto, hasta se siente demasiado fácil. Ah, bueno, eso me pasa por bocón, pero sí, o sea, recuerdo esta parte en difícil. Ah. Y bueno, no esta parte, tal vez estoy pensando en una parte más al final. De todos modos, estos güeyes te matan como a cuatro golpes. Dale, güey. Hola. Debe ser lo último. Vamos, vamos, vamos. Sí. Sí. Dale, güey. Faceplant. Faceplant forzado, de hecho. ¿Qué? Okay. Uy, sí. Rapidísimo, güey. Eres un fucking Mike Tyson. Esos golpes a la velocidad de la luz y más allá. Miau. El bracillo que trae atrás el güey, así como que nada más colgando de. Vamos. Faceplant forzado. There you go. Y eso fue todo. ¿Así de pelado? ¿En serio? Ah. Oracle, I've destroyed the Titan production facility. Mínimo subí de nivel. Pero eso fue la pelea contra los Baneses. Los Baneses. Los Baneses. Con los dos Banes. Y bueno, mientras este güey se pone a hablar, yo voy a escribir rápidamente. She'll be somewhere in the gardens. I'll track her down. Ya sé que está mal escrito. Cuando estén viendo este video y vean el título, van a decir, eso está mal escrito. Ya lo sé. Ya lo sé, no estoy imbécil. Nada más actúo como uno de vez en cuando porque es divertido. Pero ya sé que está mal escrito. Lo hice a propósito. Vamos a darle más HP a Batman. ¡Todo el HP! Sí, puja, Batman. Puja como nunca has pujado en tu vida. Tienes mucha vida para pujar.
¿Qué? Wait, what? Más o menos por aquí. There you go. Y aquí no hay nada más, ¿verdad? Yes, you do, Batman. ¿Y eso qué fue? Que nada más me quedaba. What? Oh, claro, vamos a salir de aquí en avión, ¿por qué no? Y puedo. Holy shit. Oh, claro, no puedo salir de aquí en avión. Nada más me va a tirar un mojoncillo y adiós. Gracias, avión. Gracias por venir a tirar tu mojoncillo enfrente de mí. Es un milagro de la naturaleza ver el método de reproducción de un avión F-20.000 en el peligro de extinción. Vuela, pequeño avión. Vuela con los tuyos. Y me traes algo. Line Launcher. Oh, este es uno de los güeyes que me faltaba. Entonces, digamos que es por ahí. Y luego es para allá. Yay. Y por aquí. Esto me va a dar mucha, mucha movilidad. Ahora tenemos que ir a encontrar la hiedra venenosa. La cual, si no mal recuerdo, está en un lugar que no me acuerdo. Ratchet. Ah, no, qué hueva. Oh, sí, ese chingadera de porcentaje me dice qué tan cerca estoy de Ivy. No me acordaba. Uy. Wow, 350 de golpe. Shock and awe. ¿No estaba por aquí la estupidez esa? No, maybe. No, no me voy a poner a buscar esa estupidez. Fuck it. ¿Por qué se quitó el porcentaje? Ah, vista de detective. Bueno, de todas maneras, no era necesario. You've been in the dark too long. Every plant on this island will get the same unless you cooperate. There's a plant growing deep in Arkham Island. Only it can counter the effects of this Titan strain. Where do I find it? Oh, in Killer Croc's lair. You didn't think it would be easy, did you? Go back to your cell, or I'll be after you next. And I'll be waiting. Okay. Solamente tenemos que ir a la guarida del cocodrilo asesino, merodear por ahí un rato y luego regresar. No sé si lo recuerdan. Buen sujeto, sin pelo, verde, colmillos como de, ¿qué será? Unos 6, 7 centímetros. Medía aproximadamente como unos 3 metros. Oh, shit. Claro que no va a ser fácil. Pero bueno, mínimo voy a poder venir a ver a Poison Ivy una vez más. ¡Toma! Antes, o bueno, mejor dicho, después de mi enfrentamiento con el Killer Croc. Nel. 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 ¿Qué acabo de decir, güey? ¿Qué acabo de decir como 4 veces seguidas? ¡Ah! ¡Fuck you!
Esa era para mi combo. Ah, cerdo. Y tú sigues. Dale, güey. Oh, me encanta ese azotón. Ah, fuck you, ese no. Counter. Ah, genial. Pues estaba demasiado lejos. Ouch. Vean cómo quedó el pobre sujeto. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, pues, largarnos de aquí. De hecho, tenemos que ir a buscar la guarida del cocodrilo asesino. Shit. A ver, Arkham Island. Great. ¿Y por dónde iba yo? Ya ni me acuerdo. Oh, yeah. Entonces me voy por atrás. Oh, sí, creo que tengo que irme por el ducto de ventilación. Yes. Yes. Oh, ok. Killer Croc. Ya vamos. Ahora que lo pienso, ya vamos bastante avanzados en este juego también. Mínimo vamos a la mitad. Mínimo. Y todavía me falta un par de videos por grabar. Había dicho, bueno, no sé si lo dije, pero había pensado en grabar unos 7 videos en esta sesión de grabación. Para toda la semana, no preocuparme con que no grabé para subir esta chingadera, cosas así. Preocupándome como si me pagaran, ¿verdad? Por tener un horario. Pero de todos modos, me gusta hacer lo posible para mantener el horario que yo mismo me establecí. Entonces, este es el quinto video. Probablemente para final del séptimo, que sea el que ya voy a grabar. El último que vaya a grabar hoy. Ya haya terminado con la guarida del cocodrilo asesino. Ah, fuck you. ¡Auch! ¡Los huevos! ¡Yauch! ¿Aquí hay más enemigos? Oh, de hecho sí. No pasa nada. ¿Por dónde va a salir el primer enemigo? Por aquí. El problema es que se me hace que se van a dejar venir más de uno juntos. Pero si llega uno un poquito antes que los demás, le va a tocar el corner takedown. Y se me hace que aquí viene. Oh shit, está por acá. Qué bueno que me di cuenta. Ah, genial. Olvidé ese pequeño detalle. Ya estuvo, perras. Ah, se me olvidó que se podía llegar por el otro lado. Batman como que se voló con el gancho este. Bueno, mínimo si este sujeto se acerca un poquito más, se acopla, lo dejamos como piñata. Por cierto, ¿quién va a jugar las otras piñatas que dejé aquí? Ok, bueno, mejor vamos a... Ah, no, estos sujetos están demasiado juntos. Ah, ok, este güey se va a quedar ahí. Ahuevado el compa. Muy bien. Supongo que puedo... vamos, lleguen los dos. Ah, ¿solamente uno? ¿Están los dos juntos? ¿Qué pedo con eso? Well then. Supongo que voy a tener que cargarme a estos dos juntos y luego llegarle con una patada voladora a aquel güey. Ok. No está saliendo tal como yo lo había esperado. Pero, ¿qué se le va a hacer? Ah, fuck you. ¿Cómo se supone que me vio? Se supone que estos están imbéciles. Leve, acá, pues acá medio pendejones, ¿no?
Lo malo es que están los tres juntos. Tengo que pensar mi estrategia un poco más. Espero que sí. Si se sienten... Si se sienten con suerte, la van a cagar. Y hablando de sentirse con suerte... No pasa nada, tú llégale, sigue acá con tu rondín. Ahora sí. Déjate venir. ¿Con qué ese güey se queda ahí en la puerta? Se supone que se tenía que quedar ahí. Dime que se va a quedar ahí. No me diga que sí va a venir. Pasa nada. Shh, es una fiesta sorpresa. ¿Que este güey también va a venir? Pero tal vez por el otro lado. Pues al parecer no, ahorita el güey me vio... Pues bastante fácil. Oh sí, vamos a dejar a los tres juntos aquí. Llégale. ¿Qué? ¿Y el takedown? ¿Y el takedown? ¿Dónde estaba mi takedown? No me digan que había... Ay, no, es que hay muchos muertos ahí. Ya no caben más ahí. Fuck you. None of that shit. Bueno, ahora sí, por el cocodrilo, pero eso va a ser en el próximo video. Entonces, en el próximo video vamos a jugar Batman Arkham Asylum, vamos a buscar la guarida del cocodrilo asesino. Por lo pronto, yo soy Random Mexican Gamer, ojalá este video les haya gustado. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.